Radar Social. Porque Santa Cruz ya tiene reina del carnaval y es Romy Paz. Hoy fue su presentación en Enhorabuena, así que veamos. Señoras y señores, con ustedes la soberana, la reina del carnaval 2020, la señorita Romy Paz. Soberana del Carnaval 2020, con mucha banda y todos los comparseros ahí a su lado, ¿no? En este momento importantísimo. Y obviamente después de la presentación conversamos con Romy Paz, que nos cuenta cómo se siente. Así que veamos. Radar Social. Señoras y señores, con ustedes la soberana, la reina del Carnaval 2020, la señorita Romy. Que estoy atravesado, no sabe los nervios que tenía porque sabía que hoy se avecinaba mi presentación como reina del carnaval. Es una nueva etapa muy llena de alegría, muy llena de emociones y sobre todo porque sé que voy a compartir ese momentito de alegría con toda la gente de Santa Cruz. Voy a estar visitando a toda mi gente, la gente que amo. Estoy muy emocionada, no sabe cómo. La alegría del carnaval junto a los chirapas y conmigo como su reina va a estar presente. ¡Que viva el carnaval! ¡Fuerza, chirapas! Los chirapas y Santa Cruz ya tenemos reina para este año. Romy, la candidata ideal, en realidad nunca hubo opción de que sea alguien más. Romy nos cautivó, nos ganó la confianza, el amor, el cariño de toda la comparsa y es la decisión más acertada que hemos tomado. Tenemos un proyecto muy lindo, celebramos la grandeza del cruceño, se llama, lo vamos a ejecutar, el proyecto donde muestra la transición de aldea que fuimos a esta metrópoli con su gente como patrimonio principal, ¿no? Va a ser la segunda semana de septiembre, tenemos un show bueno que lo estamos elaborando, seguimos trabajando en él con muchos involucrados, entonces queremos darle un show como se merece Romy, que ya es la reina de los comparseros y la reina del pueblo, ¿no? ¡Fuerza, Chirapa! Radar Social. Ahí veíamos a Romy Paz con esas lágrimas en los ojos, emocionadísima. Pero por favor, quiero saludarla porque estamos ahorita con una llamada. Quiero ver cómo está. Romy, ¿cómo estás? Hola, Claudia, ¿qué te puedo decir? Estoy viviendo momentos de ensueño, ya como siempre acompañada ahí de los chaperones, los chirapas presentes. Muy contenta porque es una nueva etapa en mi vida. Estoy buscando asumirlo de la mejor manera porque es un gran triunfo personal que se me da, un gran triunfo que quiero compartirlo con toda la gente cruceña. Quiero bailar hasta no poder más, brincar con todas las energías y sobre todo transmitir un poquito la alegría que tengo para todas aquellas personas que lleguemos a visitar junto a los chirapas. Romy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yanquel te saluda, te estábamos esperando, pero ya vemos que estás reunida con los comparseros seguramente haciendo pues esas cantidades de detalles que deben haber desde tu nombramiento, que es un secreto a voces, por lo menos para mí, porque yo siempre dije desde que vos te presentaste como reina de ellos para el carnaval, como comparsa, yo dije que sería absurdo que no te nombraran reina del carnaval. Y parece que ellos son tan inteligentes como yo. Y Santa Cruz ya tiene reina y sos vos, Romy. Muchísimas, muchísimas felicidades. Llegaste a las lágrimas
llegaste a las lágrimas, pero esas lágrimas se van a convertir en risas, porque la reina del carnaval es eso, es alegría, es risa, y vos tenés de sobra. Muchas gracias, Yankel. Las lágrimas también se derraman porque uno tiene sentimientos increíbles de felicidad. Sí. Fue mi caso. Le comento que no pude dormir anoche, hoy me he levantado muy tempranito porque ya estaba ansiosa, ya sabía que se me iba a mostrar públicamente como la reina del carnaval, y no tengo más que decir que la mejor forma que tengo para agradecer a la vida, a toda la gente linda de Santa Cruz, es con la mejor sonrisa. Para mí no va a existir el cansancio, no va a existir la enfermedad tampoco. Romy, ¿qué le decías a toda esa gente que, como yo, estaba completamente seguro y quería además que vos seas la reina del carnaval 2020? Decirles ahorita a todas esas personas que dicen, que deben estar diciendo desde la mañanita muy temprano cuando se te nombró: yo sabía, ahí está, qué bueno que es ellos. Háblale a esa gente. Muchas gracias a todas esas personas que han estado presentes dándome ese impulso, a mis amigos de los medios de comunicación, a mi familia, a la familia de mi novio, a mis queridos chirapas por haber confiado en mí. Estoy muy segura que esta es una gran responsabilidad, pero la voy a asumir de la mejor manera, y aquí con los chicos ya estamos practicando ahí unos saltitos, unos bailecitos, estamos practicando el baile pestañeado para poder estar con todos los ánimos ya durante toda esta agenda carnavalera que se viene por delante. Mi querida Romy, ¿cómo estás? Te habla aquí Nicolation, como me decís vos. Estoy realmente muy orgullosa con vos, porque cuando vi la noticia, lo vi ahora en mi celular, decía Romy Reina del Carnaval 2020, y dije, wow, yo sabía que lo ibas a hacer, yo sabía, porque realmente te lo merecíamos. Creo que concuerdo con Yankel en que todos aquí en nuestra casa, en la red PAT, que si no, era absurdo si no te elegían a vos, porque realmente te esforzaste muchísimo, sos una mujer muy trabajadora. Desde que yo te conocí, me acuerdo que hicimos una promesa, cumplimos la promesa, y desde ahí no paraste, y cada vez has tenido más éxito, y sé que van a venir muchísimos más, por la gran persona que sos, por la gran mujer que sos. Te trazas metas y la cumplís, eso es algo muy valorable de vos. Y quiero preguntarte, porque hace horitas nada más te proclamaron, dieron el anuncio a toda la prensa, a todo el pueblo de Santa Cruz, de que vos sos la reina. Quiero saber si ya caíste en cuenta, si ya realmente tenés puestos los zapatos y decís, wow, soy la reina del carnaval 2020, ya entraste en ese ambiente, ya te sentís como la reina, o todavía no la crees. Sabes que yo creo que el tema de ser reina del carnaval se construye con el camino, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos compartiendo con la gente, y esa es la clave como para ser considerada como la reina del carnaval, ¿no? Mi presentación se va a realizar el día 17 de septiembre. La coronación ya se realiza en días previos al gran corso, como lo conocemos, ¿no? Entonces yo creo que ahora yo estoy asumiendo toda la responsabilidad con toda la alegría de mi corazón, Nicole, pero es el camino por delante el que va a determinar el tema del gigante cariño de la gente cruceña, y es de esa manera que me voy a considerar una reina del carnaval, cuando sepa que toda la gente de Santa Cruz va a estar brincando conmigo durante todo el transcurso. Me imagino que sí, va a ser así, mi querida Romy. Y quería preguntarte una última pregunta. ¿Cómo fue el momento en el que te dieron la noticia, que por fin te dijeron, bueno, Romy, queremos que vos seas la reina del carnaval? ¿Qué fue lo que sentiste? Yo siempre lo dije, Nicole, yo siempre aclaré que si se me daba la oportunidad de ser la reina del carnaval, lo iba a asumir con toda la alegría que tengo en el corazón. Ni bien me dijeron ellos si quería ser la reina del carnaval, una respuesta inmediata fue sí, porque es algo que creo que ya me he hecho la psicológica como para estar preparada a disfrutar con la gente, que es lo que más me gusta, y vos sabés, me encanta compartir con todas las personas. Es la mejor forma que tengo para agradecer a la vida, es sonreír a cada persona que me encuentro, estar bailando con ella, y creo que este es el momento más especial que tengo durante estos años que tengo. Qué lindo todo lo que decís, Romy. Realmente sabemos que vas a dejar el nombre de nosotros en alto, y bueno, saludarte y mandarte un beso enorme. Ya te voy a dar tu abrazote cuando te vea por aquí. Hola, Romy, ¿cómo estás? Soy Romina, felicidades, hermosa, felicidades a los coronadores. Bueno,
Quiero saber qué ha dicho el chaperón, tu novio Sebastián, cómo lo ha tomado todo esto. Por favor. Preparando la escopeta. Te cuento, ese chaperón creo que saltaba más que la reina. Él dice, voy a ser el primer damo del carnaval. No, es bien. Es el primer caballero, pero él, para hacer un poco de chiste, me dijo, yo soy el primer damo del carnaval. Romy, ahora que ya sabemos todas tus expresiones, que ya sabemos que sí, el chaperón va a ser tu novio, todo eso, permíteme por favor mandarle a los Chirapas las felicitaciones por tan acertada decisión, por regalarnos un carnaval tan bonito el 2019, y estamos más que seguros que este 2020, que vamos a pasar de una aldea a la metrópolis en todo lo que nos van a mostrar en el transcurso del carnaval, va a ser un carnaval sin precedentes. Señores Chirapas, felicidades, porque realmente se lo merecen, demostraron que pueden dar un buen carnaval, y eso es lo que esperamos de ustedes. Gracias, querido Yanquel. Bueno, ahí están, muchachos, no pueden hablar, están tímidos. Paurita está tímido, pero después no hay que... Después con la Ana. No te preocupes. Bueno, gracias. Bueno, Romy, para cerrar el contacto, por favor, háblale a tu gente. Pedí que te acompañen en esta gran aventura y que estén ahí con vos en este carnaval 2020. Mil gracias a todas mis personas que han puesto ese apoyo incondicional hacia mí. No saben, yo soy la gran mamá feliz en este momento por estar compartiendo con toda esa gente linda desde ya, porque son muchas las felicitaciones que me han llegado a lo largo de este día, que de por sí yo considero que es un día lleno de adrenalina, lleno de emociones, y más aún porque sé que tengo una gran responsabilidad, pero qué bella responsabilidad que tengo, y ya estoy a la espera de empezar con todas las actividades carnavaleras junto a esos Chirapas, que realmente van a ver que ellos van a marcar un hito histórico en la historia de nuestro carnaval. Romy, yo te quiero pedir un favor, porque vos tenés un fans número uno que te ama, te idolatra, siempre está pendiente de vos y es nuestro jefe de piso. Así es, Marcos Claure. Mándale un beso y un saludo especialísimo a él, por favor. Marquiño, un beso grande. Tan bello, él como siempre apoyándome. De alguna manera él está con toda su gentileza, con toda su predisposición para hacer la vida más sencilla. ¡Qué hombre más bello, Marquito! Yo te quiero un montón. ¡Está llorando! ¡Está llorando! Romy, te cuento que lo vas a hacer llorar como te hizo llorar él ahora, vos. Ay, ya, Marquito, llora, por favor, pero que sea de felicidad, ¿no? Porque vamos a brincar un montón ya durante todo este transcurso del carnaval. Vas a ver. Bueno, Romy, muchísimas gracias. Va a ser en otra oportunidad que estés aquí. Queremos que estés aquí con nosotros en el estudio. Mañana. No más, exactamente, mañana. Pero tenemos que acabar sí o sí con un Fuerza Chirapas, por favor. Les explico con todo el power, ¿sí? ¿Ya? Uno, dos, tres. ¡Fuerza Chirapas! ¡Chao, Romy! Gracias. Chao, Romy. Se los quiero un montón. Bueno, ya estaba la nueva reina del carnaval 2020. Estamos súper contentos como Red Péate de que ella sea parte de aquí de la casa y sea la nueva reina del carnaval. Estaba, como siempre, espectacular. Uno de los entrevistados decía que no había forma de que no sea Romy la reina del carnaval, y realmente no había cómo. Es una chica que se ganó el cariño del pueblo, y la reina del carnaval es la reina del pueblo. Entonces la voz del pueblo es la voz de Dios, y los Chirapas le hicieron caso. Qué bueno que sea esta chica, que es tan llena de entusiasmo, tan llena de alegría, tan llena de optimismo, una chica joven, hermosa, entregada a su pueblo, porque no tiene absolutamente ninguna pose, como han habido reinas llenas de poses y de ñañacas, sí. y que no me toquen y que no me pongan y que no me miren, que no sé, y todas esas cosas. Ella es entregada al pueblo. Pocas reinas en Santa Cruz han sido entregadas así como Romy. Creo a mí que me sobran los dedos de la mano para contar esas reinas que han sido tan entregadas. Entonces, esperemos
un carnaval 2020 y me encanta la temática que van a hacer, porque van a contar la historia y la transición del Santa Cruz de antaño, cuando era una aldea, dicen ellos, ahora la metrópolis que se está convirtiendo Santa Cruz, la ciudad de los anillos. Entonces esperemos pues un carnavalango, felicitar a los chirapas y felicitar al pueblo cruceño, porque es el que gana con el carnaval, porque es la fiesta grande. No, y si eso va a ser un carnavalango, como lo decís, porque va a estar a cargo de los chirapas, y los chirapas siempre están innovando, ¿no?, con el tema de carnaval. Radar Social.